Mira, ¿cómo estás? Darío Villarruel te saluda. Hola Darío, ¿cómo estás? Bien, se nos cortaba, pero sabemos que estás muy, de acuerdo con todo lo que dijo Mauricio Macri. Entonces queríamos saber Absolutamente, tu solo esperaba que me opinión. llamaras para decírselo, mirá. Pero como No, no. a ver, básicamente te indigna escucharlo mentir, digamos, ¿no? Al margen de que uno entiende que la postura que él tiene es una política clarísima que representa a la Argentina en los mismos intereses que la derecha española que representa a Rajoy en España, digamos, ¿no? Acordémonos de las visitas de Aznar a la ciudad de Buenos Aires, del último encuentro que acaban de hacer con el Partido Popular acá en la ciudad de Buenos Aires, y claramente Macri representa esos intereses, que son los intereses empresarios y que son los intereses que hoy están llevando adelante el ajuste monumental con las consecuencias sociales que está teniendo esto en España. Pero además de todo eso, lo que a mí por ahí me saca más, así me pone más, me irrita, digamos, para decirlo de alguna manera, es la manera en la cual miente este hombre cuando dice, por ejemplo, en los 90, cuando yo estaba en Boca, cuando la verdad es que todos los que trabajamos en los 90 en periodismo, y yo en particular que lo investigué para el libro El Pibe, tengo clarísimo que en los 90 él era presidente de SOGMA, de SIDECO, de SUDEL, que llevó adelante junto con el menemismo una cantidad de privatizaciones, que él mismo, en una entrevista que tuve para el libro, se quejaba de que a pesar de que le habían puesto ministros y directores y gerentes de SOGMA al gobierno menemista, no habían recibido lo mismo que otros grupos, por ejemplo, como Rosso y otros, digamos, pero porque se quedó con la privatización del correo, y se quedaron con privatización de hidrocarburos, de rutas, participaron activamente, ¿no?, en la política de privatizaciones del menemismo, y hoy tiene el caradurismo de decir, yo estaba en Boca y si hubiera sido, en aquel momento hubiera estado haciendo política, hubiera estado en contra de la privatización de YPF, ¿no? Ya la verdad que mentirle así a la opinión pública me parece un descaro increíble. Ahora, una pregunta. ¿Vos creés que la gente que lo votó a él piensa como él en este aspecto en el ámbito de la capital federal? Creo que él se basa mucho, y me parece que la conferencia de prensa tiene que ver con eso, en convertirse en el opositor al gobierno nacional y tratar de alguna manera de aglutinar a todos aquellos que ya están con un nivel, te diría, de oposición que no escuchan razones, digamos. Viste que a veces la política y las posturas personales llevan a eso, digamos, ¿no? A que estoy en contra de, entonces no escucho ninguna razón. Hoy cualquier persona de buena voluntad que piense en los intereses del país, sin duda, digo, aún los mismos españoles de buena voluntad que piensan en los intereses de sus amigos argentinos, entienden que un país preserve sus reservas de petróleo, que trate de hacer la explotación. Puedes criticar por qué no se hizo antes, por qué antes votaron otra cosa. Digo, la Claro. cantidad de cosas que puedes decir, pero que no tiene que ver con que van a apoyar que se haga hoy, digo, ¿no? Uno puede escuchar a Pino Solana, decir, bueno, lo tendrían que haber hecho antes, bueno, pero por supuesto, nunca vamos a estar en contra de algo que signifique proteger y nacionalizar las reservas energéticas de un país. Te va a hacer una pregunta, Claudio Villarruel, que vos lo conocés, que está en este momento invitado de prepo en el piso, porque el tipo vino, Lo bien que hace. indignado, indignado, y bueno, aquí Usted está. también, Claudio, vamos ahí. Gaby, vos, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, pero a mí, bueno, yo me vine en una cosa de así de. Tenemos la suerte y el acceso, obviamente, al medio. No todo ciudadano puede de a pie puede venir y sentarse en una radio, gracias que está mi hermano acá y que me deja. Pero la indignación, yo digo, plantarse en la oposición. En la oposición a que al pueblo argentino, porque esto trasvasó, más allá del kirchnerismo, del odio que tiene. El neoliberalismo o el conservadurismo que representa Mauricio, el odio que tienen hacia el kirchnerismo, hacia todo lo que tiene que ver con lo social y el mejoramiento de la vida de los ciudadanos. Digo, es oponerse, porque acá juega algo que tiene que ver con lo emocional, más allá de lo político, económico, que es estratégico, es oponerse a qué, ser oposición de qué, de la gente, del pueblo argentino. Mira, yo creo que no se mezcla una cuestión ideológica profunda, ¿no? Antes un empresario liberal, digamos, entonces se representa en Argentina los mismos intereses ideológicos que la derecha española, esto es así, digamos, él dice quiero inversiones privadas y que vengan de afuera a sacarse todo, exactamente la política que ellos sustentaron cuando formaron parte del gobierno menemista, pero claramente, o sea, el secretario de Obras Públicas que llevó adelante las licitaciones era un gerente de SOGMA. Menem le pidió a Macri en ese momento que le pusieran gerente de SOGMA, ni hablar de todo
lo que hicieron en la ciudad de Buenos Aires en ese momento, cuando Grosso era el intendente y ellos tenían directamente la Secretaría de Hacienda, porque fue un momento en el cual se loteó de alguna manera el gobierno y se le dio a las diferentes empresas para que cada uno hiciera lo que quisiera. Y es una política que tiene que ver con perseguir el propio beneficio y no el bien común, digamos, ¿no? Esto es claramente así, y esto, si querés, es la diferencia histórica y central entre la derecha y la izquierda, ¿no? Pensar en el beneficio propio o pensar en el bien común. Y por otro lado, creo que alguien le ha dicho, un gran varón o alguien que evidentemente le garpa esto de convertirse en el opositor del gobierno nacional y construir desde ahí. Digo, ¿esto puede traspasar las fronteras de esta ciudad tan compleja que tenemos como es la ciudad de Buenos Aires, que es capaz de proponerse a todo, apoyar a un personaje como este y crecer en el interior del país? Yo creo que no, creo que Maxi está acabado como candidato nacional precisamente porque este tipo de posturas tan antipopulares, como vos bien mencionás, en el resto del país no calan, no entran, digamos, donde la gente sabe lo que cuesta el combustible para transportarse por grandes distancias, ya sea para transportar la mercadería, ya sea, digo, en un país que tiene el petróleo que tiene, es como cuando hablábamos, ¿no?, de, bueno, en este país, como si diéramos la explotación ganadera y de los campos al extranjero para que nos fuese después caro comprar y comer aquello que nos pertenece, ¿no? Gabriela Romina Calderaro, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, sí, te escucho. Corregime si me equivoco. Después del temporal, Macri no solo no salió a hablar, sino que salió en revista Hola descansando en el sur. Y ahora sale a hablar por YPF. ¿Cómo se toman estas decisiones de cuándo aparecer y cuándo no aparecer? Porque las toman a través de su equipo de comunicación y a través básicamente de su comunicador, que es Durán Marma, y él está dispuesto solamente a hablar de aquellos temas que lo conviertan en un opositor nacional porque está construyendo su carrera presidencial. Creen que de alguna manera los temas de la ciudad y estar al frente de la ciudad se puede jugar en contra, y entonces lo único que hacen es de alguna manera dedicarse a eso, a gestionar en los temas que tienen que ver o a opinar en los temas que tienen que ver con la nación. Igual te digo que pudo opinar ahí en el palo, porque la semana que viene se va de viaje de nuevo, esta vez a Armenia. Ah, es una primicia, ¿eh? Primicia total. Se va de nuevo, sí, yo que le cuento los días, se lleva más de 320 días de vacaciones. A ver, de viaje, es un viaje oficial, a Armenia y Alemania. Contame cuáles son los intereses de la ciudad de Buenos Aires si me quiere defender a Armenia o Alemania. Igual tiene que pedir autorización al juzgado del doctor Ollarvide, ¿no? Porque cada vez que sale tiene que pedir permiso. Tiene que pedir autorización porque está procesado. Sí, la verdad es que también es una de las cosas que yo trato de recordar siempre y a veces cuesta, ¿no? Cuando a veces surge el tema de vudú con esa virulencia en los medios u otra cantidad de temas, digo, qué lástima que no se acuerden que en la ciudad de Buenos Aires tenemos un jefe de gobierno procesado, no por un juez, con confirmación de la Cámara Federal. Vamos, es una instancia superior, es lo que se considera. Sí, va rumbo al juicio oral, punto, no hay alternativa. ¿Cómo? Va rumbo al juicio oral, no hay alternativa, es así. Va rumbo al juicio oral, están haciendo lo que se dilate porque ponen un montón de, claro, de alguna manera, de las cosas que después interponen judicialmente para que los procesos se alarguen, pero claramente estamos yendo a un juicio oral. A propósito, te quiero decir algo y compartirlo con vos, porque los medios por ahí no le dan mucha bolilla a esto. Viste que se habla mucho del caso Vudú y el tema de que quieren recusar a Rafecas y al fiscal Rívolo. Yo les quiero contar algo a la gente. A Norberto Ollarvide, el primero que lo recusó fue Mauricio Macri. No se recuerdan eso, ¿no? Y la Cámara obviamente lo recusó. No una vez, tres veces recusó al juez Ollarvide Mauricio Macri, y la Cámara le dijo que no, que tiene que seguir adelante. Bueno, te saludo, te mando un beso porque nos vamos. Son casi las dos. Gracias, un beso para ustedes, un beso para Claudio. Chao. Yo creo que está a la vuelta de Armenia, se presenta en las elecciones de Cataluña y gana. Sí, seguro. Y va por ellos, entonces. Va por ellos. Chao, Gabriel Cerruti, chao. No sé si es de Cataluña, chao. Pero las de Madrid seguro. Chao, un beso. Un beso.